Eres la edad que tienes, ni la ropa que vistes. No eres el peso que sostienes, ni las oportunidades que perdiste. No eres un número y un nombre, no eres una extraña. Eres la niña que sigue dentro de ti. Eres todos los libros que has leído, todas las palabras que has hablado. Eres toda la gente a la que amas, y eres cada película que ves. Eres los deseos y los sueños, eres la comedia y el drama, eres el fuego, eres el viento, eres la calma. Tú eres todo lo que te puedas imaginar y que ni siquiera imaginas, porque crees en los milagros, pero has dejado de creer que mereces toda la magia que te quepa en la cabeza, y ha llegado el momento de volver a creer en ti. guapas del mundo, ha llegado este maravilloso tiempo en el que los dos hemisferios estamos entre estaciones. Creo que no nos puede faltar ahora menos que nunca una prenda de entretiempo en nuestro armario. Es más informal, más de diario, cómoda y sueltecita, pero no perdemos el glamour, la juventud y el punto sexy femenino que caracteriza a todas nuestras prendas, aunque sea para todos los días. Quien ha dicho que todos los días no podemos ir monísimas. Es muy fácil de tejer, son dos rectángulos que llegan hasta la sisa, en, el, en ese momento se añaden unos puntos para continuar la manga, que luego alargas de forma tubular todo lo que quieras y por último hacemos unas tiras rectas en los hombros que hacen este escote tan bonito y espectacular. El punto, el punto es precioso, parece a dos agujas a que sí, creo que todas vamos a estar súper contentas con esta prenda de entretiempo tan maravillosa. Vamos a tejerla, ¿vale? Es para nuestra vuelta al cole vuelta a la rutina vuelta a la normalidad y a este entretiempo tan maravilloso algodón reciclado ya sabéis que para la ropa urbana casual y de diario a mí este algodón me encanta no pesa nada y queda con un aspecto muy hippie y muy bohemio y a mí me gusta mucho para las prendas así con mucha caída y, y eso y muy y muy bohemias. Eh, Esta recomendada para aguja del 4 es la aguja del 4 justo la que vamos a utilizar. Son ovillos de 100 gramos, tienen 178 metros y son, como os digo, 100% algodón reciclado. Y he elegido estos dos colores. Eh, se puede hacer en uno solo perfectamente. De hecho, yo la muestra de este punto que vamos a hacer la tengo en un color solo en blanquito y queda muy, muy mona también. Pero en esta ocasión, esta franjita del punto que se llama punto avalorio la vamos a hacer en este color y el resto, lo que queda caladito, lo vamos a hacer en blanco. Va a quedar muy bonito, eh, pero en cualquier combinación que vosotras elijáis, va a quedar precioso también. Así que cuando queráis, empezamos. Los colores, como yo, eh, con el color que vayáis a hacer esta franjita del punto a valorio el punto que queda así como con los puntos puff es con, lo, con el que vamos a empezar o sea que eh, elegid ese que hayáis eh, pensado para el punto mm, a valorio y eh, con este es el con el que vamos a montar los puntos el punto es múltiplo de 16 más 1 por aquí os saldrá eh, cantidades que son múltiplos números que son múltiplos de 16 vosotras elegid el que más se aproxime a vuestra cadera, porque como sabéis, vamos a empezar haciendo dos piezas que tienen que medir la mitad de vuestra cadera. Eh, y yo he elegido 80 puntos: 80 voy a montar yo y luego tengo que añadir uno, o sea que voy a montar 81 cadenetas. Pues una vez que cada una tiene las cadenitas que necesita. Eh, múltiplo de 16 más una más que es lo que necesita el punto ya lo sabéis más una cadena más ahora ya tenemos el total pues una cadena para dar altura y contamos uno y dos puntos desde la aguja dos cadenas pues en esta segunda desde la aguja aquí vamos a hacer nuestro primer punto bajo si sois principiantes o todavía no os, eh, no, os cuesta trabajo reconocer el primer punto, cuando vais a terminar la vuelta, es tan fácil como poner aquí un marcador en este primer punto que acabamos de hacer, y así luego no tendremos ninguna duda. Y ahora, cadena por cadena, vamos haciendo un punto bajo en cada una. Esto es en lo que consiste la primera vuelta: hacer un punto bajo en cada cadenita, y al terminar, tenemos que tener los mismos puntos bajos que cadenas hemos montado. En mi caso, 81 puntos bajos tendré. Y una vez que hemos terminado esta vuelta de puntos bajos, la primera y nos hemos asegurado que tenemos los puntos que necesitamos, pues ahora lo que tenemos que hacer es subir con tres cadenitas y vamos a hacer ya la segunda vuelta. Y aquí es donde empezamos a hacer ese punto que se queda como de bolita. Hacemos tres cadenas que corresponden a este primer punto bajo que tenemos aquí. Nos saltamos el siguiente y en el siguiente vamos a hacer otro punto alto, un punto alto normal así estas tres cadenas que hemos hecho al principio eh, van a contar como el punto alto que se queda en el borde. Ahora tomamos hebra y este punto que acabamos de hacer lo vamos a rodear durante cuatro veces. Vamos a hacer así y vamos a sacar cuatro hebras así una, dos. Así como abrazándolo, lo veis, ¿verdad? Tres y cuatro. Así. Cuatro veces. Y cuando tenemos todo esto, volvemos a tomar hebra y sacamos por todas las anillas que tenemos aquí. Así. Con cuidadito. Aquí. A ver que se ha enganchado esto. Ahora. Aquí. Ya está. Así nos tiene que quedar. Y ahora, sin hacer cadena y sin eh, eh, ninguna separación, nos vamos a saltar uno y en el siguiente volvemos a hacer un punto alto. Así, un punto alto normal, sacamos dos anillas y sacamos otras dos. Si queremos este punto menos gordo, menos gordito, pues podemos abrazarlo durante tres veces. Yo lo he hecho durante cuatro, pero esto es a gustos. Otra vez tomo hebra y otra vez lo voy a abrazar así cuatro veces, sacando cuatro hebras. Una, dos, tres, dejándolo sueltecito ¿eh? y cuatro. Así tomo hebra y ahora saco por todas las anillas. Así, ya tengo aquí. No hago ninguna cadena, tomo la hebra, me salto el siguiente y en el siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Un punto alto que es como la base, el pilar para ahora tomar hebra, y este punto que acabo de hacer, una vez lo abrazo así, dos veces, tres veces y cuatro veces, así y ahora ya tomo la aguja y lo saco por toda la por todo con la hebra, y sin hacer cadenas, tomo la hebra, me salto uno y al siguiente donde vuelvo a hacer otro pilar y vuelvo a hacer lo mismo. Y esto lo voy a hacer por toda la vuelta, por toda la fila, hasta que llegue a los últimos puntos y os explico lo que tenemos que hacer. Estamos acabando esta fila de los puntos a valorio. Voy a tomar hebra, me salto uno y en el siguiente voy a hacer ya el último punto. A ver, aquí tengo un punto alto. Tomo la hebra y uno, dos, tres y cuatro, como estoy haciendo todos. Así, saco las anillas y ahora, si todo va bien, tengo que tener este que me salto y este que es mi último punto. Pero en esta vuelta nos tenemos que acordar, es muy, muy importante cada vez que hagamos esta vuelta de los puntos, puff, estos que antes de terminar, para terminar, sí que vamos a hacer una cadena, es muy importante porque si no, luego la otra vuelta que viene después no cuadra. Y si no cuadra la otra vuelta, ya va todo mal. Nos saltamos uno y en este último hacemos el de borde como hicimos al principio. Aquí vamos a hacer un punto, así. Es muy importante que cada vez que hagamos esta vuelta, al final hagamos una cadena. Es de lo único que tenemos que estar pendiente. Lo demás va todo, como habéis visto, sin cadena y sin nada. Y ahora vamos a subir con dos cadenas. Y esta vuelta, vamos a hacer, uy, perdón, con una cadena, porque esta vuelta vamos a hacer todo puntos bajos, como la primera. Es como la primera. Entonces, en este mismo que estoy, voy a hacer un punto bajo en la cadena un punto bajo en la cadena que acabo de hacer y ahora si tuerzo así un poquito yo la, el, la labor veo las espiguitas en cada una de estas espiguitas tengo que hacer un punto bajo y para más seguridad os aconsejo que vayamos contando los puntos y nos aseguremos que cuando termine, que termine esta vuelta tenemos los puntos de inicio en mi caso 81 cada una los que haya montado es muy fácil porque la espiguita lo va diciendo, pero vamos, facilísimo lo va, lo va poniendo, pero de todas maneras, para asegurarnos, no pasa nada porque lo vayamos contando así mentalmente un poquito o en voz alta, como queráis. Y esta es la tercera vuelta. Y cuando terminemos esta vuelta, cortamos este hilo y empezamos con el blanco. Esto es lo que vamos a hacer en este color todo el tiempo, toda la prenda, estas tres vueltas. Bueno, pues este es mi punto bajo número 80, y en la tercera cadenita aquí voy a hacer el 81. Así, así me cuadra todo. Acordaos del. Bueno, hoy lo iré recordando porque ya sabéis que yo soy una cansina y una pesada, o sea que lo de la cadenita en el punto valorio lo tendré que decir un par de veces más para que no se os olvide. Corto mi hilo. Ya con este hilo he terminado y así es como me queda. Así ahora es una buena oportunidad de medirse. A mí me mide esto ahora mismo 50 centímetros. Y como no lo quiero muy estrecho, muy estrecho, es una prenda más bien, ya os digo, urbana y de diario, me viene genial que mida esto. Y ahora vamos a empezar con el blanquito. He dado la vuelta a esto. Estoy por el revés, por donde tengo los puntos bajos al revés, porque siempre voy a empezar... Por donde he cortado el hilo. Aquí, en este punto, es en el que tengo que comenzar. Me voy a meter aquí, así, y voy aquí a hacer. A ver, que saco el blanco. Quiero sacar el blanco, aquí. Y con las dos hebras voy a hacer minudito. A ver, que se me esconde. Aquí, así. Este es minudo. Así lo voy a asegurar todo. Aquí así bien apretadito y ahora voy a subir con otras dos cadenas así la primera fila del punto del, de este con, que hacemos con el color blanco no puede ser más fácil es una fila de medios puntos altos. Yo todo lo que pueda voy a ir escondiendo las cebras para luego no tener que estar cosiendo. Entonces ahora voy a aprovechar para esconder, porque en esta fila de medios puntos altos, uno en cada punto bajo que tengo aquí es facilísimo esconderse. Cuando son cadenas y puntos bajos y eso es más difícil, pero así en este punto, por ejemplo, es facilísimo. Bueno, pues tengo dos, las cadenas eh, es el primero y este que he hecho ahora es el segundo. El punto medio alto es eh, así: tres anillas y saco las tres de golpe. Cojo hebra, me meto aquí tres anillas y saco las tres de golpe. Así, punto sobre punto, no pasa nada. Es eh, más, es eh, buena cosa que al terminar esta vuelta, yo me aseguro que sigo teniendo los 81 puntos. Y ya he escondido la hebra lo suficiente y ahora voy a cortar estos hilitos. Esto se ha quedado súper escondido y súper bien. No voy a tener que coser mucho luego, que es lo mejor. Y yo voy a seguir así haciendo medios puntos hasta que termine esta vuelta. Terminada esta vuelta de medios puntos altos, que es la primera del punto de ondas que vamos a hacer con el color blanco. Doy la vuelta al tejido y ahora voy a hacer dos cadenas que sustituyen a otro, a un medio punto alto. Y en el siguiente, este, este agujerito pertenece a estas dos cadenas. Y aquí, en el siguiente que me encuentro, voy a hacer otro medio punto alto. Dos seguidos, sin cadena de separación y sin nada. Aquí son dos medios puntos seguidos. Uno en cada sitio, en cada cadenita de estas, en cada punto medio alto. Ahora voy a hacer una cadena. Tomo hebra, me salto un punto abajo y aquí en el siguiente voy a hacer un punto alto, normal y corriente. Una cadena, me salto un punto y ahora tomo dos hebras y en el siguiente saltándome uno voy a hacer un punto alto doble. Una. Una vez saco dos anillas, dos veces saco dos anillas y ya todo. Así. Una cadena y ahora tres, me preparo de tres anillas porque me salto uno abajo y en este siguiente voy a hacer un punto alto triple. Una vez dos anillas, dos veces dos anillas y tres veces dos anillas. Y ya cierro. Una cadena. 1, 2 y 3 y vuelvo a hacer un punto alto, alto triple saltándome uno abajo en el siguiente una vez, dos veces, tres veces y termino así y aquí estoy en la parte más alta de la onda ahora todo es bajar y lo voy a hacer en espejo voy a hacer una cadena dos anillas, dos veces la hebra, me salto una y aquí voy a hacer un punto alto doble. Una vez, dos veces y ya. Una cadena. ¿Os acordáis que aquí, después del punto alto doble, acordáis que estoy trabajando en espejo, venía uno normal. Pues me preparo de una hebra. Y después de este punto alto doble que acabo de hacer, me salto uno acá, aquí abajo y aquí hago un punto alto normal. Una cadena y aquí había empezado con dos medios puntos altos. Pero esto era el borde, ahora tengo que hacer tres. Me salto uno abajo y aquí hago tres puntos medios altos seguiditos sin separación. Uno, dos y tres. Y aquí he terminado el motivo. Esto ya está. Así es como tiene que quedar. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Por pues repetir una cadena. Me salto uno aquí abajo y aquí que me toca. Un punto alto normal. Una cadena, dos veces la hebra. Me salto aquí uno y aquí un punto alto doble. Uno, dos y tres. Aquí, un, una cadena. Tres veces la hebra. Me salto uno, un punto alto triple. Así, una cadena, tres veces la hebra y aquí me salto uno y otro punto alto triple. Uy. Una, dos y tres. Aquí, uno, dos, tres y ya. Una cadena, dos veces la hebra. Ya empiezo a bajar. Me salto este y aquí un punto alto doble. Así, una cadena, una vela hebra, porque aquí me salto uno y uno normal. Una cadena, aquí me salto uno y empiezo haciendo mis tres medios puntos que me corresponden aquí. Así, así todo el tiempo me tiene que quedar la onda. Pues estoy terminando. Si todo va bien, tengo aquí mis dos puntos altos triples, el doble, el normal. Voy a hacer una cadena. Y si todo va bien, como os digo, aquí tengo que tener tres puntos. Este que me salto y otros dos medios puntos altos seguidos que voy a hacer aquí, que os acordáis que es como empezamos, con dos medios puntos. Y esta vez tengo uno aquí. Y otro que voy a poner aquí en las cadenitas de inicio de la vuelta anterior, que las quiero pinchar y no me dejan aquí. A ver, es que solamente pincho una anilla y quiero pinchar en todo. Aquí, así. Aquí tengo mis dos medios puntos altos, que es exactamente como empecé, con dos medios puntos altos. Y ya he terminado esta vuelta. Pues ahora voy a subir con dos cadenas. Giro el trabajo así. Y ahora voy a hacer punto sobre punto un medio punto alto, como el de la primera vuelta que empecé con este color. Así las tres anillas las saco de golpe. Y aquí tengo dos y hago uno sobre cada uno. En la cadena hago otro medio punto. En cada punto que me voy encont encontrando, ya sea doble, triple o normal, y en el hueco de las cadenas, también para no comerme ningún punto, tengo que terminar igual con los mismos puntos que empecé, pero vamos, esto es muy sencillo. lo único que puede haber un poquito de complicación, sobre todo para las principiantes, es en los tres puntos que se quedan mmm, eh, pegados eh, los tres medios puntos altos. Cuando lleguemos ahí, os digo por qué. Porque puede ocurriros que, como tenemos cadena y tres puntos seguiditos, podemos saltarnos algunos sin querer. Y eso, pues no puede ser. Así que aquí en esta parte, ahora llegamos, veis que estoy haciendo medio punto en la cadena y medio punto en cada punto. Aquí antes tengo una cadena. Y luego sobre cada punto, uno, dos. Y tres, aquí y aquí tengo una cadena antes de irme al otro punto. Aquí también tengo que poner un medio punto alto y aquí ya en el punto otro medio punto alto. Bueno, pues así voy hasta el final, haciendo medios puntos, rellenando toda esta vuelta. Bueno, pues terminada esta vuelta de, de puntos medios altos, el último punto siempre, eh, como siempre, coincide con la cadenita, eh, son 81, o sea que está todo correcto, subo con dos cadenas y en esta vuelta es, eh, toca hacer otra vuelta exactamente igual, de medios puntos altos, lo que pasa que en esta, eh, yo, y esto es completamente voluntario, lo que hago es que tomo solamente lo de detrás para que haga una espiguita. A ver, estas dos primeras eh, cadenas son con esta primera que me encuentro aquí y esto no cuenta. O sea que a partir de la segunda, veis, tengo una, dos y tres. Estas nada. En la cuarta, lo que hago es que tomo solamente la parte de detrás y hago medio punto alto. Así. Tomo la hebra y tomo solamente esa, ¿lo veis? Esta, esta parte de aquí. Así. Aquí, así. Es hacer medios puntos altos, uno sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior para que queden dos filas de medios altos seguidas. Y esto aquí delante... Vuelvo pues haciendo una espiguita que a mí me gusta mucho. Esto sí, las que estéis haciendo así para que se quede aquí esta espiguita, tened en cuenta que el último punto, que son las cadenas, aquí nada, ¿eh? aquí normal, aquí pinchamos en la tercera cadenita y hacemos un medio punto alto, normal y corriente, sin complicarnos nada la vida. Así. Bueno, pues ahora vamos a volver, como os decía, al punto de las ondas. ¿Os acordáis? Eh, porque ahora lo vamos a intercalar, que antes empezábamos con dos eh, puntos medios altos, que es la parte más baja de nuestra onda, en la que quedan los medios puntos altos. Pues ahora para que se alternen, vamos a empezar por la parte más alta de la onda, que son los puntos altos triples. Y por eso, por ello vamos a empezar ahora. Entonces, ahora son cinco cadenas lo que tenemos que hacer aquí. Dos, tres, cuatro y cinco. Giramos el tejido o giramos el tejido y hacemos las cinco, eso da igual. Tres veces la hebra y en el siguiente que me encuentro, que ya sabéis que este no es porque este es el de las cinco cadenas, es este, sin hacer cadenas, sin dejar aquí separación, hago otro punto alto triple para que con las cadenas haga, haga el primero y este sea el segundo punto alto triple. En una vuelta voy a empezar con los dos medios puntos y en la siguiente de la onda voy a empezar con dos triples. Ahora sí, voy a hacer una cadena. Me voy a preparar de doble eh, hebra. Me voy a saltar aquí uno y aquí en el siguiente voy a hacer un punto alto doble. Una cadena. Una hebra, me salto uno y aquí un punto alto normal. Una cadena y ahora que toca, me salto uno y hago tres medios puntos altos seguidos. Uno, sin cadena de separación, al siguiente dos, sin cadena de separación, al siguiente tres. Y ya está, ahora sí empiezo mi secuencia completa, igualito que lo que estoy haciendo ahora y lo que he hecho aquí. Una cadena, me salto uno, un punto alto normal. Una cadena, me salto uno, un punto alto doble. Una cadena, me salto uno, un punto alto triple, uno, dos, tres. Una cadena tres puntos altos triples dejando una separación como siempre, uno de separación, así, a ver, aquí, una cadena y ya me salto uno y empiezo con, lo, con el punto doble, una cadena punto alto normal y así todo el tiempo, lo único que ha variado es el comienzo para que se alterne y ahora aquí, quede pues así tan bonito como nos está quedando. Estoy terminando este motivo de la segunda onda y sé que todo va bien porque acabo de terminar el, el punto alto doble y hago una cadena como siempre y si yo me salto este de toda manera me quedan aquí dos puntos para hacer mis dos últimos, me salto este, mis dos últimos puntos altos triples que son con los que empecé y se quedaban aquí en la orilla los dos sin hacer cadena, uno pegado al otro, y así es como termina esta vuelta que es el segundo motivo de ondas para que las ondas se intercalen así. Y ahora que tengo que hacer, a ver, así ya están los dos puntos para que termine igual que empezó y queda así. Vosotras ir mirando porque más o menos eh, los puntos altos de esta segunda onda quedan en sintonía con estos tres puntos medios de, de la otra. Y así va haciendo, veis, aquí el punto alto y aquí lo, lo, aquí lo más alto de esta onda y aquí lo más pequeño de la otra para que se vayan así intercalando. Bueno, pues ahora voy a subir con dos cadenas. Giro. Y creo que imagináis que toca pues hacer una fila de medios puntos altos sin perdonar ninguno como antes en las cadenas y en los puntos y con esta vuelta termino el, el color blanco también el motivo de las ondas uno dos tres cuatro son seis vueltas con el blanco tres vueltas con el azul y luego volvería al azul otra vez entonces voy a hacer. Esta última vuelta de puntos altos, medios altos, me voy a asegurar que tengo los 81. Y cuando tenga los 81, pues yo con mucho cariño voy a cortar el hilito blanco y voy a volver a este matizado azul para hacer el abalorio. Y esto es lo que voy a ir intercalando. Os lo pongo un poquito así para que veáis eh, que estas son las sec la secuencias, estas filas que hemos hecho hasta ahora. Estas nueve filas son las que se repiten constantemente. Ahora vamos a empezar otra vez a hacer estas tres filas que componen el punto avalorio con este color. Y bueno, os dije antes que íbamos a empezar siempre donde termina la hebra, pero no. Si os fijáis, y esto es irse dando cuenta de cómo van situados los puntos para que siempre estén mirando en la misma dirección, los puntos bajos por el derecho están aquí. Aquí, entonces, ahora voy a empezar aquí para que todo esto tenga eh, el, la, la misma posición. Aquí empecé la prenda y aquí voy a empezar ahora a hacer la primera fila de puntos bajos con este color y después, cuando termine estas tres, esta primera del blanco sí que va a ir por la parte del revés coincidiendo donde termina la hebra. Para que esta, como os digo, quede por el revés y la primera de ondas quede mirando hacia el derecho. Si esto es ir mirando cómo va, de tal manera que la espiga, sí que es cierto que nos va a quedar siempre aquí, mirando aquí cuando quede, cuando eh, lleguemos a la parte donde tenemos que intercalar que eh, solamente va a ocurrir si estáis intercalando dos colores y cortáis la hebra y ahora empezáis por este sitio porque en el, la muestra que yo tengo al no cortar la hebra si lo estáis haciendo solamente de un color una vez quedará la espiga y otra vez no quedará por este otro lado pero nosotras como vamos a cortar y vamos a hacer en dos colores sí que va a quedar siempre igual y esta es la secuencia que se sigue todo el tiempo y en esta posición, nosotros empezamos eh, ahora mismo por aquí, por aquí para que los puntos bajos queden igualitos, así. Y ahora lo que tenemos que hacer es una fila de puntos bajos y después el eh, avalorio del punto puff, como antes. Así que aquí en esta fila es donde me posiciono y las ondas, ya habéis visto que fácil es controlar que una vez empiezan por dos puntos seguidos eh, de medios puntos y otra vez por los dos puntos triples seguidos. Es así de sencillo y siempre es lo mismo. Los tres puntos medios altos. Uno normal, uno doble, dos triples. Uno doble, uno normal y otra vez los tres. Esto es así siempre. Empieza distinto, pero siempre es igual. Así que ahora voy con este color hacer una fila de puntos bajos me doy eh, me giro el tejido y el punto valorio quedará por el revés como ahí como en el como en la parte de abajo y es irlo mirando irlo controlando todo eh, cómo van de posición los puntos así que voy a seguir así y en la vuelta del avalorio no creáis que no voy a recordar eso de que vamos a terminar con una cadena eh que creéis es que no era capaz de parar aquí, donde estoy terminando la vuelta esta de los abalorios, para deciros que me quedan dos puntos. Voy a hacer una cadena para terminar, que esta hay que hacerla siempre. Voy a tomar hebra, me voy a saltar uno, y aquí voy a hacer el punto de borde. Y es para recordaros lo de la cadenita. Y así ya me he quedado a gusto y ahora voy a subir con una cadena y mirad qué bonito está quedando esto. Cuando ya llevemos más trozo, pues más bonito todavía. En este mismo punto voy a hacer un punto bajo, en la cadenita que acabo de hacer un punto bajo y en esta vuelta muy importante contar que tenemos los puntos de inicio. Y ahora ya luego volvemos a lo blanco. Y otra cosita que os digo para quedarme tranquila, el, eh, la parte del hilo blanco, del hilo donde estamos haciendo las sonditas, siempre comienza donde hemos cortado la hebra, en este mismo lado donde hemos cortado la hebra, y el eh, donde hacemos el punto valorio siempre comienza en el lado contrario a donde hemos cortado la hebra. Así que aquí. Vamos por el revés. La vuelta de las ondas, el motivo de las ondas, siempre empieza con una vuelta de medios puntos altos que empieza por el revés para que las ondas queden en la parte del derecho. Y esto ya también os lo tenía que decir para quedarme a gusto y ya me he quedado. Así que yo sigo. Yo he ido avanzando y mirad qué preciosidad. Es que parece que está hecho todo a base de cordones y cadenas. Me encanta, me encanta cómo queda esto. Y lo he hecho durante eh, cuatro secuencias del blanco: una, dos, tres y cuatro. Y cinco rayitas de estas del punto Valorio. Cinco. En la quinta he parado. Y eso es porque ahora tenemos que sacar un poquito de mangas, tanto de aquí. Como de este otro lado, así para que tenga pues una manga caída, esa manga tan bonita que vamos a hacer. Bueno, pues ahora ya sabéis que aquí marca el derecho esta espiguita que está haciendo y los puntos bajos que están eh, mirando para mí ahora mismo, y yo estoy ahora mismo en la parte del derecho, y me toca lo blanco, eh, la parte de las ondas que yo estoy haciendo con el hilo blanco, y sabéis que la primera vuelta del motivo blanco siempre empieza por el revés. Bueno, pues voy a volver el tejido y os voy a explicar. Aquí voy a sacar múltiplos, también una, una cantidad, yo voy a sacar 16 puntos. Y con 16 puntos, fijaos todo lo que me cae en la manga, porque luego después tengo que añadir, yo más de 16 no añadiría. Entonces, yo tengo que empezar por aquí, porque empiezo por el revés y el blanco le empieza donde coincide que he cortado la hebra del anterior y voy a seguir todo esto con la secuencia del blanco. Y cuando llegue aquí a mí me va a faltar eh, carretera para seguir. Entonces, lo primero que voy a hacer es que por la parte del revés, en el lado contrario donde tendría que empezar, con un trocito de hilo, lo que voy a hacer es añadir aquí mis 16 puntos para mi manga, para cuando yo esté en la primera vuelta y llegue aquí, pues tenga carril para seguir. Así que aquí ahora mismo yo lo que hago es que hago un nudito, a ver si lo cojo bien, aquí, así, en el, en el último punto, lo habéis visto, ¿verdad? En el último punto que tengo aquí, hago así, y esto no cuenta porque esto es el nudo, que luego esconderé la hebra en la siguiente vuelta. Y ahora sí cuento mis 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 que necesita este punto. Aquí tengo los 16 más 1, o sea que aquí ya no hace falta poner otro 1. Voy a hacer uno más para hacer el nudo y esto lo corto. Y aquí he hecho yo mi carreterita. Mi carreterita para cuando vuel para cuando venga hasta aquí, tener yo para seguir. Y ahora sí, con este lado, que es el lado del orden natural por el que yo empezaría. Ahora aquí voy a hacer lo mismo, mis 16, pero ya por aquí empiezo. Así. Entonces, si yo tengo... Ahora mismo 81 y ahora he añadido 32. Yo tengo 113 puntos. Ahora mismo que son 16 más 1, 112. Es múltiplo de, 10, de, de 16 más 1, 113. Este es el, de, el que coincide con el último. No lo cuento porque es donde he hecho el nudo con las dos hebras. Y ahora sí cuento 16: 1, 2, 3. Igual que he hecho en la otra parte. Y una vez que tengo los dieciséis subo con dos más que equivalen a mi primer medio punto que es con lo que empieza siempre el blanco cuento tres y en el cuarto hago mi primer medio punto que ya llevo dos las cadenas y este ya son dos y así cuento hasta dieciséis medios puntos que me quedan por la parte del revés sigo 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 y cuando me encuentro con esto hago mis últimos dieciséis. Estoy con el medio punto número 15. Aquí en el último, que, que es el primero que hice, es, es donde hago el 16. Y aquí es donde hacía el nudo que coincide con el otro. Pues aquí ya sigo normal. Y ahora es cuando aprovecho para esconder estas hebras por esta parte que es mi parte del revés. Las pongo más para acá, para esconderlas por este lado, y ya sigo hasta que me encuentro con la otra pieza que he añadido, las otras cadenitas que he añadido, y ya está. Es muy fácil añadir los puntos aquí para la manga en esta vuelta. Es facilísimo, como veis. Pues he ido contando todos los puntos a medida que hacía los medios puntos altos, todo, todo, y efectivamente yo tengo 113 puntos, que son los que esperaba y quería tener. Así que ahora he dado la vuelta al tejido, ya estoy por la parte del derecho para empezar a hacer mi onda. Ahora también con estos puntos añadidos que ahora en lugar de una, dos, tres y cuatro ondas en una, dos, tres, cuatro, cinco ondas que yo tenía el, la primera vez que hago la onda, que luego ya sabéis que se van intercalando y quedan aquí cuatro y media a cada lado. Pero aquí yo tenía 5, pues en esta vuelta ahora a mí me van a, me van a salir 7. Entonces ya sabéis que yo subo con dos cadenas. Este punto ya pertenece a estas dos cadenas, que es mi primer punto. El segundo le hago seguidito. Así es como empieza mi onda. Una cadena y ya empiezo a saltarme uno y hacer aquí un punto normal. Pues todo lo que estoy haciendo. En, esto, en, este, en esta parte, y de momento vamos a hacer una secuencia completa de las dos ondas y una secuencia completa del punto a Y luego ya os cuento, porque yo ya tengo una parte hecha y ya os cuento hasta dónde he subido yo, pero que vamos, que ya nos queda bien poquito para llegar al escote. Y sabemos que todo va bien, porque al empezar hemos hecho los dos medios puntos que son con los que se empieza, pero al llegar aquí, si me salto uno después del punto alto normal, aquí sí que hago los tres que me corresponden los tres medios puntos uno este es con el que empezaba antes dos y este otro, y estos dos últimos que he hecho coinciden. Con los dos medios puntos con los que siempre empezaba, pero ahora tengo tres porque el comienzo está aquí y sigo, ahora me saltó uno en mi punto normal, todo hasta el final, y cuando llegue a la otra parte, igual aquí me va a coincidir si todo va bien, que tengo los dos medios puntos y uno más, y después, pues toda la secuencia, y así como os digo. Una secuencia completa de ondas y otra de esto y, y después seguimos hablando. Ya he llegado donde yo os quería ver. Veis, después de la sisa, porque esta es la sisa, he hecho hasta la secuencia de los avalorios completamente terminada de la tira esta. Entonces, ahora... Eh, no hemos llegado a nuestro escote ni muchísimo menos a nuestro a la parte del cuello, pero es que tampoco es eh, cuestión de llegar del todo a no ser que lo queráis así veréis hay que hacer dos piezas iguales que esta todo lo que estamos haciendo aquí hay que volver a hacerlo en otra pieza. yo esta ya la tengo terminada y ahora mismo nosotras. Estamos aquí y yo lo que he hecho ha sido una onda más y he terminado con las dos filas de medios puntos donde la espiguita quedaba por aquí al derecho. Esto es donde yo he parado. No me llega todavía al cuello porque si no el adornito este que le quiero poner no tendría ningún sentido si me llegara hasta el final. Si vosotros lo queréis hasta el final y no queréis hacer ese adorno o queréis poner un tirante más chiquitito, pues eso es voluntario. Yo quería hacer parar aquí, porque la opción es o hacer una onda solo más, parando aquí, o hacerlo completo y parar aquí en la mitad, eh, o sea, en los medios puntos que ya terminan la sexta vuelta del dibujo de ondas. Eso ya va eh, en gusto. Yo lo voy a poner aquí. Aquí voy a terminar esta otra pieza, claro está. Eh, luego por aquí, por la, eh, por la manga, tengo que añadir más puntos porque esto, esto eh, va a ser muy justito para mi brazo, pero eso luego ya vendrá después. Ahora lo que voy a hacer es esta onda igual para terminar como esta pieza. Por eso ya, ya os digo que os quería hacer parar aquí. Y después, cuando ya tengan las dos piezas eh, terminadas y completamente iguales, antes de seguir, vamos a coser los laterales, porque si no, no nos vamos a entender para probárnoslo ni para nada. Mmm, eh, para eh, colocar el escote tiene que estar esto mmm, colocado. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a unir los dos frentes así, los dos frentes, cuando yo ya lo tenga terminado. La parte del revés me está dando ahora a mis ojos por ambas partes y por aquí todo esto. Todo esto con una aguja de ganchillo, porque cuando las prendas son de hilo, son muy pegadas, a mí me gusta más coserlo con la aguja, pero esta que es algodón es una prenda más ancha, porque a mí esto me sigue midiendo 50 centímetros, es anchita y además, ya os digo, el punto es como muy gordito, yo aquí lo voy a, co a coser con aguja de ganchillo. Voy a empezar desde aquí, con una aguja de ganchillo, voy a coser todo el lateral y voy a parar aquí. Aquí para que tenga una abertura justo en este eh, avalorio, toda esta abertura voy a dejar a los lados, en un lado y en otro. O sea que ahora subís con el blanco hasta donde lo queráis de arriba con la onda. Yo solamente voy a hacer una, como os digo, y después cosemos los laterales y ya seguimos con la parte de arriba cuando nos lo podamos ya probar y que esté cerradita la prenda. Cuando estemos uniendo la parte de los costados con la misma aguja y el hilo blanco, aprovechando que este matizado tiene mucho blanco, no vamos a cambiar de hilo cuando lleguemos aquí, pero sí hacemos coincidir eh, esta parte de delante con la parte de atrás, siempre comiéndonos como el, primer, el, el, el último punto, el punto del borde. El punto del borde se va a quedar aquí eh, dentro del costado y vamos haciéndolo así despacito haciendo coincidir en estos puntos que nos tocan ahora altos vamos a poner tres puntos bajos porque es que el punto deslizado tira más ¿eh? y va tirando va tirando y esto se queda como encogidito así que puntos bajos y además sueltecitos veis miro así esta parte aquí hay un punto medio pues yo lo luego coincidir con el otro siempre tomo veis el primer punto de aquí el punto de borde de aquí y el punto de borde del otro lado y lo hago así sueltecito sueltecito el primero de aquí el primero de aquí así así todo el tiempo esto se va a quedar por dentro y eh, pues esta, esta va a ser nuestra unión esta vez la que vamos a hacer eh, unir los dos costados con él, con ello bueno pues una vez que están las, los costados unidos eh, has, se ha hecho coincidir, claro está, los dibujitos y ha quedado la mar de bien. Os voy a enseñar lo que vamos a hacer en las mangas y en el escote. Mirad, a ver si lo veis. Esto es lo que vamos a hacer, esta es la manga, mirad qué bonita. Este es un adorno que le hemos puesto aquí, que es lo que hace ensanchar un poquito más esta parte del brazo. Luego hemos seguido con el dibujo las veces que queramos. Yo lo he dejado como un poquito más de manga francesa, yo creo que es. Y eh, esta es la hambrerita que hemos puesto con la abertura que le hace así como un poquito original. Y lo primero que vamos a empezar ahora es por hacer la hombrera para que luego nos lo podamos probar y eh, podamos sacar eh, exactamente el hueco del hombro que nosotros queramos y, y continuar con la manga. Entonces ahora lo que yo he hecho, eh, primero lo que hice fue probármelo con los costados unidos ya, con estos unidos y eh, mirar a ver dónde me llegaba a mí el tirante del sujetador o la hombrera del sujetador, como lo llaméis, y ver cómo iba a, a poner yo pues, las sombreras. Aquí he señalado, este punto no tiene en revés ni derecho ni mucho múltiplo, lo único que necesita es un número impar. Entonces yo dejé 11, 11 puntos donde a mí me convenía para, ya os digo, tapar el tirante del sujetador y eso. Y aquí, en el mismo, en el mismo sitio, dejando esta onda como en el centro. Conté, eh, he contado dónde los tengo aquí, que es justo en la onda siguiente, en lo más alto de la onda siguiente, y aquí voy a empezar para llevar una sintonía con este. Entonces aquí voy a sacar 11 puntos bajos, que son con los que empieza este, este motivo de avalorio, os acordáis que es con 11 puntos bajos. Así que aquí empiezo hasta la otra señal. Hago aquí un nudo y hago una fila de puntos bajos. Y después voy a hacer otra por el revés. Pero bueno, de momento hacemos aquí el nudo. Así. Aquí. Y escondiendo la hebra. No he tenido que coser muchas hebras del otro lado porque casi todas las he ido escondiendo. Así que venga. Voy a hacer 11 puntos bajos hasta el final. Hasta, hasta el final, no. Hasta donde tengo la señal. La otra. Ahí. Veis, justo me coincide la señal en el punto bajo número 11. Voy a levantar con una cadena y solo por esta vez, solo por, en esta vuelta, voy a hacer una vuelta más de puntos bajos. Aquí hago el primero, en el primero y así voy haciendo los 11 en una segunda vuelta de puntos bajos que solo voy a hacer esta vez, en esta primera. Así, hasta los 11. Bueno, supongo que entendéis que yo digo 11 porque son los que he puesto yo, cada una de los que haya puesto, siempre imparé ¿eh? en este punto. Bueno, pues después de hacer esta segunda vuelta de puntos bajos, empiezo realmente con el motivo del avalorio, que son tres cadenas, como sabéis. Me salto el siguiente y en el siguiente ya empiezo a hacer mis puntos avalorios, que con 11 a mí me van a salir 4 cuatro, cuatro, uh, bolitas. Y esto lo voy a hacer en toda la medida de mi hombro. Yo lo hice durante, sin contar los puntos bajos, ¿eh? durante ocho. Aquí tengo ocho filas yo de bolitas. Entonces, eh, luego ya no hay que hacer dos filas de puntos bajos más. Hay que hacer una, una de avalorios, una fila de puntos bajos, una de avalorios, acordándonos siempre que en el último avalorio hay que hacer una cadenita y unir. Con un, con un punto alto a las tres cadenas de inicio. Esto lo sabemos. Bueno, pues esto es hacer la hombrera o el tirante ese a la medida que vosotras queráis, eh, vuestro hombro y como queráis que os baje este escote más o menos. Yo lo he hecho durante ocho y os lo cuento para tener una referencia, pero aquí cada una hace como quiera. Vale, pues lo vamos a hacer durante ocho veces y vamos a terminar, claro está, con una fila solo de puntos bajos terminé las ocho filas del punto a valorio y solo he hecho una fila de puntos bajos porque veréis ahora yo he casado así las dos piezas he buscado el equivalente en la parte del revés o en la parte de detrás mejor dicho y ahora voy a volver así el tejido aquí y aquí voy a hacer con esos puntos que he señalado 11 puntos bajos de manera que ahora lo voy a doblar así después, cuando ya los tenga hecho, los 11 puntos bajos, lo voy a doblar así, y con una fila de puntos bajos y otra van a quedar dos juntitas, dos juntas, porque con una agujita voy a coser esta fila de puntos bajos que me va a salir aquí con esta, disimuladamente, como he hecho aquí, donde está la costura, aquí. Lo he cosido así, no se nota nada, y por eso es por lo que he terminado con una fila de puntos bajos para que ahora sean dos, igual que al comienzo, con esta que haga ahora para hacer la costura. Así que ya sabéis, lo casáis así, es muy fácil. El dibujito lo va diciendo: los puntos altos, los puntos altos triples, y eh, buscáis aquí los puntos correspondientes. Si habéis dejado 11, 13, 15. 9 los que habéis dejado aquí para hacer ahora la costura y después nos quedará así y esto ya es muy fácil para probárselo yo haría las dos yo primero he hecho todo este lado para enseñaros lo que queríamos hacer, pero lo ideal es hacer estas dos sombreras para que sepáis exactamente cuál es la abertura que queréis dejar en el hombro, el largo de la manga, todo se ve mucho mejor, eh, cómo os queda el escote, se ve mucho mejor con las dos sombreras puestas. Ahora ya con las dos sombreras y los, los costados cosidos, esto ya va a ser facilísimo. Así que ahora termináis eh, las dos sombreritas, ¿vale? Y una vez unidas las dos sombreras, vamos a la parte de la manga. En la parte de la manga vamos a hacer exactamente, exactamente lo mismo. Sabéis que necesitamos números eh, impares. Yo he elegido 19. 19 para cerrarme todo este trocito que me he cerrado aquí. Y de todas maneras, aunque veáis aquí que es poco... Eh, fijaos todo lo que cae al final eh, del hombro, o sea que cae bastante, ¿eh? y esto lo vamos a hacer la misma secuencia: empezar. Con dos filas de puntos bajos, para que luego aquí en este otro lado, con una fila de puntos bajos que hagamos, nos sirva para la costura. Y vamos a hacer la secuencia del punto avalorio y punto bajo, punto avalorio y punto bajo tantas veces como necesitemos para el ancho de nuestro brazo. Yo solo lo he necesitado una vez, es decir, que he hecho dos filas de puntos bajos, una de avalorio y una de puntos bajos, y en la otra pieza solo una de puntos bajos. Aquí es muy muy fácil acoplárselo a cada una lo que necesite de pues eso de su ancho de brazo. Yo solo lo he necesitado una, pero a lo mejor vosotras lo necesitáis dos o tres, pero es así de fácil. Espero que me hayáis entendido que es empezar con dos filas de puntos bajos, pero el resto es lo mismo a valorio punto bajo a valorio punto bajo las veces que lo necesitemos. Terminamos solamente con una para aquí hacer otra y unirlo. Esas dos filas de punta abajo son las que nos sirven de costura y esto es lo que hacemos cada una al ancho que necesite. Una vez que tenemos todas nuestro ancho de brazo correspondiente, pues vamos a volver a hacer aquí las ondas para hacer la manga todo lo largo que cada una quiera. El punto de la onda, sabéis que empieza por la parte del revés. Me voy a situar con una vuelta de medios puntos altos por la parte del revés, así que me voy a situar, no hace falta dar la vuelta al tejido aquí por la parte del revés y aquí voy a empezar haciendo un nudito como por aquí por el medio por la parte de la costura aquí y voy a ir haciendo mi media, mi vuelta de medios puntos altos. Veréis, el punto como sabéis es múltiplo de 16. Al hacerlo en recto necesita 16 más 1, pero ahora que lo vamos a trabajar en redondo solamente es 16. Yo voy a sacar 6 motivos, por lo tanto necesito sacar de aquí 48 puntos. Las que quieran sacar cuatro motivos porque tengan el brazo más gordito y hayan dejado más aquí, más puntos de avalorio aquí y tienen esta parte más ancha, para cuatro motivos serían 64 puntos. Y si ya queréis cinco, serían 80 puntos. Así que vosotras elegid, o yo creo que serían eso, o 48, o 64, o 80. Y de aquí lo vais sacando. Yo mmm, en la otra manga tengo 48 y lo saqué de aquí. Así que lo mismo tengo que hacer en esta parte. Voy a ir así haciendo medios puntos por la parte del revés, como veis, hasta tener en la circunferencia, en todo el total, 48 puntitos. Lo voy a ir repartiendo para que me cuadre y ya está y esto no tiene ningún misterio nada más que ir cuadrando a los puntos que a vosotras os hagan falta para los motivos que queráis poner y después de poner los puntos acomodarlos a lo que nosotras necesitamos pues he dado la vuelta ahora estoy por la parte del derecho y empiezo mi onda Aquí empiezo con los medios puntos y antes empezaba cuando estaba en recto empezaba con dos, pero ahora no, no es necesario. Ahora empiezo directamente ya con los tres, estos medios puntos que quedan seguidos. ¿Veis las cadenas y otros dos? Ahora sí, hago una cadena, me salto uno y en el siguiente punto alto. Me salto una cadena, eh, me salto un espacio y en el siguiente punto doble, una cadena. Preparo tres hebras, me salto uno y aquí voy a hacer estos dos puntos altos triples que quedan separados de una cadena y un espacio abajo. Y ya empiezo a bajar y a hacer mi onda. Y así es como me tiene que cuadrar luego aquí a esta otra parte. Pues, como todo va bien, me ha cuadrado perfectamente. He unido con un punto deslizado a las primeras cadenitas que son el primer medio punto que hice y ahora lo que hago es que giro el tejido para que la espiguita me la siga haciendo aquí y esta vuelta de medios puntos hacerla por el revés subo con dos cadenas y en cada punto que me voy encontrando pues voy rellenándolo con medios puntos contando que yo en mi caso tengo que tener al terminar 48 luego hago otra vuelta más Respetando la espiguita por la parte de delante de medios puntos altos, como, como era la secuencia, es exactamente como era la secuencia del cuerpo. Ahora os enseño cómo empieza esta otra vuelta que empezábamos con los puntos altos triples y ya está. Y esto es repetir esta vuelta y después la de avalorio, como en el cuerpo, todo el tiempo hasta el largo que queramos. Lo veis, terminada esta vuelta por el derecho, voy a hacer la siguiente vuelta de ondas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 que representaban el primer punto alto triple y voy a hacer una cadena que es la de separación, o sea, en total 6. Y ahora voy a hacer, me salto uno, el siguiente punto alto triple por la parte del revés. Estoy en el lado del revés y ya sigo con una cadena. Ahora me toca saltarme uno y el doble, el punto alto doble. Y esta así como empieza esta vuelta en la que empezábamos con los puntos altos triples, haciendo los dos seguidos con una de separación como siempre. Y al terminar terminaremos con uno doble aquí, si todo va bien, para eh, hacer una cadena y... Eh, unir con un punto deslizado en esta quinta cadenita y así eh, es como termina. Luego haremos una fila de medios puntos altos por el derecho y volvemos al Valorio. Que el avalorio al trabajar en círculo siempre va a quedar, a ver dónde lo tengo, en la otra manga, siempre va a quedar con uno de borde. ¿Dónde está la unión? Me encanta cuando no encuentro la unión, eso es buena señal. Siempre nos va a quedar uno de borde y empezamos con los avalorios en todas las vueltas. Me queda uno de borde, veis, aquí sin avalorio y luego ya empiezo a las bolitas. Y entonces yo lo he hecho durante, ¿lo veis? Esta es la secuencia con la que estamos ahora nosotros, el avalorio otra secuencia y para terminar esto así como haciendo el puño. Ya habéis visto por dónde me llega, y vosotros esto lo podéis llevar hasta la muñeca o hasta donde queráis. Y terminadas las mangas, esto es completamente voluntario. Yo lo que voy a hacer, sobre todo por estos bordes que queden mejor, y esto que va a estirar para así un poquito a, al poner los puntos bajos aquí, pues para dejarlo como más reforzado, voy a hacer con el hilo matizado. Una fila de puntos bajos y a, a la vuelta una fila de punto cangrejo, y lo tendré que hacer por partes: primero toda esta parte, luego esta de un hombro y después esta de un hombro, puntos bajos y punto cangrejo, y ya habremos terminado la prenda que ha quedado chulísima. Gabriela Mistral fue eh, embajadora, poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Estuvo viviendo uh, siempre entre Chile, México, también vivió en Brasil y fue una mujer muy culta. Eh, fue de hecho la primera mujer iberoamericana en ganar un premio Nobel y, aparte de eso, eh, las enseñanzas que tuvo como pedagoga todavía siguen en pie. Ella tiene un decálogo para los profesores que es eh, el decálogo de la enseñanza por excelencia, creo. Y este mes. Que es el mes de septiembre, que creo que es el mes de los profesores, que es cuando los niños vuelven al cole eh, y creo que el profesor influye tanto en la vida de un niño, he querido dedicar esta prenda a, a Gabriela Mistral. Eh, Gabriela Mistral eh, influenció mucho y luchó mucho para que la mujer tuviera derechos, eh, y leyera, se culturizara y, eh, bueno, en Chile luchó también por el voto femenino muchísimo. Haya siempre, como fuera una mujer soltera y que no se la conoció una relación fija, pues eh, enseguida pues, se cuestionó su sexualidad, claro está, como a todas. Y es que yo creo que cuando rompes un poquito los cánones, eh, pues empiezas a molestar. Y esto es una cosa que yo siempre he pensado: mm, te organizan la vida, y no quiero que a nadie le organicen la vida, por favor, si tú tienes una edad en la que no te has casado. Pues no pasa nada. Eh, es que cuando no tienes novio, porque no le tienes? Cuando le tienes, ¿qué por, qué te, eh, ¿por qué no te casas? Cuando ya te has casado, ¿qué ¿por qué no tienes hijos? Cuando tienes el primero, ¿qué ¿por qué no tienes el segundo? Pero bueno, por favor, sobre todo a una mujer, estas cosas la persiguen toda la vida. Vive como quieras, eh, haz lo que quieras. Si no tienes novio, pues no le tienes. Si no has encontrado a nadie, pues no lo has encontrado. Y si lo encuentras, pues ya está. Pero por favor. Eh, estas cosas de dejarse influenciar por la gente que te organizan la vida pero rápido, bueno, esto ya se ha terminado. Nosotras vamos a ser libres, vamos a hacer lo que queramos, cuando queramos y donde queramos y que nadie cuestione nada porque nadie vive nuestra vida nada más que nosotras. Así que a tejer bonito, guapas.